Cerca tuyo. RPD Radio. Tu voz tiene su lugar. Siempre evolucionando. Para los oídos más exigentes. Bienvenida Dolores Avendaño. ¿Cómo estás, Dolo? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco. Es un honor que estés aquí en el inicio de este nuevo ciclo para nosotros. ¿Y cómo es de chica soñar ser ilustradora y cumplirlo? A ver, creo que me di cuenta que el sueño se estaba haciendo realidad y me impactó mucho cuando vi mi primer libro en las librerías. Cuando vi mi primer libro en las librerías, ahí me cayó la ficha, por decirlo de una manera, o me di cuenta que sí, que mi sueño se estaba haciendo realidad y fue impresionante. Sí, también cuando me dieron el primer libro para mí fue súper especial y creo al día de hoy sigue siendo el libro más importante, más que todavía que Harry Potter, porque fue con el que empecé mi carrera. Y además el tema está algo vinculado, si querés, con Harry Potter, porque era de Halloween. Claro. Así que algo tiene medio de Harry Potiano. Y hacer ese primer libro no lo podía creer. No podía creer que me estaban pagando por el trabajo que estaba haciendo, porque me encantaba. Y después cuando lo vi el libro en las librerías, fue increíble. Claro, porque es como algo que vos lo tenés desde chiquita. Entonces para vos era como normal poner en... O sea, ilustrar historias, cuentos. ¿Cómo era, por ejemplo, no sé, en el jardín de infante? ¿Te destacarías de alguna manera ya desde chiquita? Porque sí, para vos decir que realmente caíste recién cuando estaba en la librería, quiere decir que ya naciste con eso. Yo, por ejemplo, a mí me hacían dibujar un nene en el jardín de infante y no salía del círculo, las patas y el estereotipo humano. En cambio, el que es ilustrador, ¿no? Dibujaba de chica, siempre hacía una ilustración, no ilustraba un cuento completo, ¿no? Eso lo aprendí, fue parte de lo que aprendí cuando fui a estudiar a Estados Unidos. Y sí, pero siempre estaba dibujando. Desde que tengo memoria estaba dibujando y desde que tengo memoria veía las ilustraciones de cuentos ya publicados y pensaba, cuando sea grande voy a hacer esto. ¿Y qué género? También de chica, por ejemplo, era así lo fantástico. O cuentos de hadas. Y eso, por eso también los cuentos eran una colección de libros que tenía mi madre, eran de ella, y cada libro era de un país distinto. Eran cuentos de hadas de Rusia, cuentos de hadas de la China, cuentos de hadas de, ahora no me acuerdo todos, pero eran cada uno un país distinto. Entonces siempre me proyecté a nivel internacional, digamos, cuando pensaba, cuando sea grande voy a hacer esto, era para el mundo trascender. Pero es que era lo que ni siquiera lo pensé, digamos, era natural, porque los libros eran de todo el mundo. Entonces, claro, lo lógico y lo natural era para todo el mundo. Así que, sí, siempre lo pensé. ¿Pero en la familia sos la primera ilustradora? Sí, la única, no, mis hermanos no. Bueno, mi hermana es artista también, pero no es ilustradora. Pinta muy, muy bien, tenemos estilos muy distintos. Y mi hermano no, es economista, nada que ver. Mis abuelos también, tanto maternos como paternos, eran muy buenos también con el arte. Pero relacionado con editoriales o con la ilustración, soy la primera. Y bueno, porque por ejemplo vos en el secundario, ¿dónde estudiaste en el secundario? Estudié en el Northlands, un colegio en Olivos. Claro, y ahí ya hiciste, ya por ejemplo también en el secundario te destacabas haciendo
no sé, alguna exposición, ¿no? No necesariamente exposición, pero sí me destacaba en el secundario, llamaba la atención porque estaba todo el rato dibujando, sí. Y después, acá en Argentina en general, en las distintas etapas donde fui pasando, me destacaba. Pero cuando fui a Estados Unidos, esta universidad era realmente muy, muy buena. Es realmente muy buena, está entre las mejores. Y ahí no, ahí fui y era una más del montón, y te diría que hasta era una más del montón de abajo. Era... Eso es lo que pasa cuando salimos del país, ¿viste? No, pero viste, es verdad, uno pero... acá se resalta y después cuando salís al mundo, ahí, claro, hay millones de talentos. Hay millones, es súper competitivo, pero eso todo tiene, yo creo, su lado bueno, porque tuve que realmente... lucharla, realmente tuve que dar todo lo que podía dar. Y la ventaja que tuvo eso, que me di cuenta después, había alumnos que eran realmente increíbles, de hecho los llamaban el regalo de Dios a la ilustración. Eran fenomenales y yo no entendía qué estaban haciendo, qué estaban estudiando y qué más necesitaban saber. Y yo no me destacaba, estaba en el fondo de la clase, pero realmente no, lo que me ayudó eso fue a superar el miedo a exponerme. Estaba constantemente mostrando y constantemente tratando de superarme, y fui la primera en conseguir trabajo, porque no temía exponer, no temía el rechazo, porque el rechazo ya lo tenía totalmente asumido. Genial, claro. Pero es verdad, entonces iba y me exponía. Aceptado, y si no te... Si no te expones, es difícil que te vean y que te elijan. Y los que les iba muy muy bien, después al terminar la universidad, por ahí no les fue tan fácil exponerse. Da miedo, cuando todo fantástico, de golpe exponerte y recibir un rechazo cuando estás acostumbrado o acostumbrada a que todo vaya bien y te digan qué fantástico lo tuyo. Salís afuera y por ahí no... Por ahí una ilustración es muy buena, pero no se aplica a lo que quiere tu cliente. Claro. O no sirve para lo que quiere tu cliente. ¿Y vos ahí ya lo tenías claro cuando estabas en el secundario, ir a estudiar afuera? Sí, porque acá en Argentina... Se llama ahí Rhode Island, ¿no? Rhode Island School of Design, sí. Se llama. Es realmente buenísima, fue una experiencia de vida interesantísima. Sí, porque acá en Argentina no existía la carrera de ilustración. Claro. Y ahí entra lo que mencionaste al empezar el programa, lo de la docencia. A partir del año pasado empezó la carrera de ilustración en la Universidad de Palermo. Y bueno, y empecé a enseñar este año. Y la verdad que descubrí, es algo nuevo para mí, y descubrí que me encanta. Realmente me gusta muchísimo. Sí. Aparte, los chicos te deben tener, los alumnos, imagínate, ilustradora de Harry Potter. En la carrera justamente de ilustradora, de ilustración, es como un gol de media cancha, para que le guste el fútbol, hablar así. Ya que estamos cerca del Mundial, ¿no? Sí. Y digo, no sé, y aparte, vos querés dejar en... estamos en vivo y pueden llamar, le pueden dejar mensajes a Dolores. Ella no solamente está en Facebook, después dirá lo que quiere, el contacto que quiera dejar, por si hay alguien de ilustración que está escuchando. Luis, decinos el teléfono fijo para comunicarnos. 3968-4368. Ahí está, ya nos pueden llamar también. El Conejo está atendiendo si alguien está llamando en vivo. Y bueno, en Facebook, la página de Facebook está media colgadita ahí, debe ser que hay muchos mensajes. Pero bueno, también contanos cómo es que enganchás el deporte. Porque aparte de ser... digamos, elegir una carrera que no estaba en Argentina, soy la primera mujer argentina que completa la Maratón de Sables en Marruecos, que para el que no sabe, es algo también muy... Sí, son 250 kilómetros sin asistencia en el medio del desierto, donde hay que atravesar y vivir ahí con el aire, la arena, y solo ven los berberos, los marroquíes, a la mañana y a la noche a ponerte a sacarte una tiendita de campaña. Que bueno, decime a ver cómo lo enganchás. Y está enganchado porque desde adolescente, esto no era de chica, bueno, desde chica, digamos, siempre me encantó la naturaleza y mis veranos eran en la montaña. Y después de adolescente, me acuerdo que era justo cuando empezaron las películas de Indiana Jones. Sí. Y yo iba al cine y veía a Indiana Jones, me encantaba,
pero siempre me quedaba con una sensación de, yo no quiero estar sentada en la butaca, quiero estar con Indiana Jones en la película, corriendo o andando a caballo o lo que fuera, claro, viviendo esa aventura, no viéndola, sino viviéndola. Y me quedé yo ahí picando. Y lo otro también que empecé a visualizar de adolescente, sin saber que existía y que se llamaba ultramaratón, me veía a mí misma corriendo a través de la naturaleza a grandes distancias. Lo veía, me veía haciéndolo. Pero veía el paisaje, no es que me veía a mí en el paisaje. Yo veía lo que, mientras corría, ¿me explico? Y empecé a correr a los 30 años, porque ahí el día de mi cumpleaños me cayó la ficha que si no empezaba a entrenar, nunca iba a correr, nunca iba a ser mi sueño realidad, que originariamente era correr un 42, una maratón. Y cuando corrí, después de que corrí mi primera maratón, que fue la de Nueva York, mi entrenador Luis Migueles vino y me mostró una revista medio en chiste, medio en serio, con una foto doble página de la Maratón de Sables. Y medio en serio, medio en chiste, como te decía, me dijo, Dolo, esta es la carrera para vos. Yo vi la foto, ni siquiera leí el artículo, no sabía que eran, en mi edición fueron 243 kilómetros. Y ni siquiera sabía la distancia, pero vi la foto y le dije, uy, sí, Luis, esta es la carrera para mí. Fue así. Y después me puse a leer y dije, wow, esta carrera es en serio. Y de vuelta lo miré a Luis y le dije, no, sí, esta carrera es para mí. Porque era, enseguida lo que sentí es, wow, esta es la gran aventura que siempre quise vivir desde adolescente con Indiana Jones. Esta es mi oportunidad de Indiana Jones. Y ni lo dudé. Y me empecé ahí mismo a preparar. Pero el primer año no pude ir, me caí en otra carrera, me quebré un hombro y no tuve que posponerla. Así que terminé yendo en el 2003. Y fue efectivamente una gran aventura, una experiencia de vida. Y elegiste un año también muy particular acá en Argentina. Yo estaba en España, pero en 2003 fue un año también donde recién estaban saliendo de toda esa toda la vorágine después del 2001, que tardó 2003 hasta recuperarse. Así que digamos que Dolores es un ejemplo de tener cerca al niño interior. Siempre estás soñando con lo que querés ser y lo cumplís, ¿no? A veces nos alejamos de eso y decís, uy, Indiana Jones, no, mirá si voy a poder hacerlo. Es un, para los que están escuchando, la verdad es que muchos nos criamos con Indiana Jones y nunca se me hubiese ocurrido pensar que se te había cruzado eso por la cabeza en relacionarlo con De Sables. Vamos un temita musical mientras seguimos acá charlando un poco, porque la verdad es que hermosa todo lo que nos estás contando, y aparte también justo estás con Luis, que forma parte de un grupo de sablistas argentinos, y bueno, entre los dos nos van a ir contando también no solamente esta locura del ultramaratonismo, sino también el desierto y todas estas carreras de aventura. I don't know what to do, 'cause all night
the sky like a tiger, defying.